Acompañado de numerosas muestras de afecto del pueblo, el presidente de la República, Hugo Chávez, y su homólogo Evo Morales inauguraron una escuela de educación especial durante un recorrido realizado en Sabaneta, Estado Barinas. Ambos mandatarios formalizaron la inauguración de la Escuela de Educación Especial Cecilio Acosta en el sector Ayacucho de esa entidad para beneficiar a 48 niños y adultos con discapacidad en una primera fase gracias a los convenios Cuba-Venezuela y a la misión Barrio Adentro. Ellos son superiores a nosotros, porque tienen que hacer esfuerzos más grandes que nosotros para aprender, para crecer, para caminar, para correr. Ellos son como Dios aquí, encarnados. En su casa natal, el presidente hizo memoria de sus años de infancia y compartió con los vecinos, comunidades indígenas y estudiantes. En 1960, con nosotros niños, un tal Fidel, un tal Che y una tal guerrilla y no sé qué más. Y después pasan los años y aquí llegó Fidel un día. Llegó Fidel y yo no vi que entró por ahí. No cabía por esa puerta porque es el caballo, ¿no? Se agachaba. Y yo miraba y decía, parece increíble. ¿Ah? Es el mismo Fidel. ¿En qué año es eso? Fidel vino aquí el año 2000. El año 2000. Así pasaron 40 años. Y yo vi entrar por esa calle, así, llena de gente que no nos dejaban ni caminar, y tirando papelito y tal, a Fidel, el mismo. Desde aquí le mandamos un saludo. Camarada, Fidel Castro, ¡viva! ¡Viva Fidel, viva Evo! ¡Evo, Evo! ¡Evo en Sabaneta! ¿Quién lo iba a pensar? En un acto simbólico por el rescate y la defensa de la tierra, los dignatarios sembraron dos árboles bautizados como Rebelión y Revolución, en el denominado Patio del Alba. Es el líder mundial, él, de la defensa del ambiente. Hace poco fuimos a Cochabamba, y vino gente de todo el mundo. Y Evo lo dijo allá, y aquí lo repetimos, aquí en esta tierra, que es el barro de nosotros, donde nacimos. Pachamama o muerte, hay que salvar la tierra para que pueda pervivir la especie humana. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su agradecimiento y satisfacción por esta visita, durante la cual fue declarado hijo ilustre de la ciudad de Sabaneta. Gracias por cuidar al compañero Chávez, que ahora se convierte en un comandante de las fuerzas libertarias, yo diría no solamente de América, sino de todo el mundo. Las luchas del compañero Fidel no han sido en vano, la lucha del compañero Hugo no ha sido en vano, y hay pueblos, comunidades que los cuidaron, y por eso, de verdad, con mucha emoción, decir muchas gracias a esta tierra que vio nacer el compañero Chávez. La agenda del presidente Evo Morales en nuestro país se extiende hasta mañana jueves. Alba Guedes, La Noticia.